todos, ¿qué tal? Bueno, estoy por aquí hoy para haceros un maquillaje. Este maquillaje me lo hice hace unos cuantos vídeos atrás y me lo pedisteis mucho, me dejasteis muchos comentarios para que lo hiciera. Así que bueno, aquí lo estoy haciendo. Os dejo una foto para que lo podáis ver en detalle, porque a veces con los focos pues se pierde un poquito el color. Y bueno, pues para que podáis verlo bien os dejo una foto. Ya sabéis que todos los productos que utilizo hago una lista y la dejo en mi página para que podáis consultar si queréis mirar algún producto o lo que sea. Y también deciros que la música que sale en el fondo del vídeo, dejo el nombre del artista y la canción al final del vídeo. Al final de todos los créditos dejo el nombre del cantante y la canción. Porque bueno, me lo estoy pidiendo bastante últimamente, en los últimos vídeos que subo me preguntáis que de quién es la música. Entonces yo siempre lo pongo al final, ¿vale? Bueno, pues os dejo viendo cómo se hace. Para este tutorial ya traigo puesta la base de maquillaje, podéis ver cómo lo hago en vídeos anteriores. Voy a comenzar aplicando una prebase de sombras en todo el párpado superior y también bajo las pestañas inferiores. Con un pincel plano vamos a coger una sombra color crema y vamos a unificar el tono de todo el párpado superior. Con un pincel de pelo suelto cojo una sombra de color marrón clarito, esta tiene un punto grisáceo, y la aplicamos en la zona de la cuenca y sobre el hueso de la ceja. Con una sombra anaranjada vamos a ir depositando desde la parte externa del párpado móvil hacia el lagrimal, de manera que el color se quede más concentrado en la parte externa. Cargamos poca sombra en el pincel y lo aplicamos de manera gradual para que no quede exagerada. Con un pincel para difuminar hacemos que se pierda el corte de la sombra. Y damos unas ligeras pasadas sobre todo el párpado móvil para que el color quede más homogéneo. Con un pincel en punta y una sombra berenjena vamos a marcar como si delineáramos suavemente las pestañas superiores e inferiores. Con el pincel de difuminar subimos ligeramente esta sombra hacia arriba. Con un pincel biselado vamos a coger una sombra negra, vamos a marcar encima del delineado anterior y con el pincel en punta la difuminamos sobre la sombra berenjena. Ahora con un pincel de pelo suelto y sombra rojiza vamos a aplicarla en la parte externa. Si el delineado de debajo se os pierde mucho, podéis volverlo a marcar. Delineamos por la parte interna del ojo. Y con el pincel biselado vamos a marcar con negro las pestañas inferiores sin bajar demasiado. Con el pincel en punta vamos a difuminar este color negro. Ahora vamos a aplicar nuestra máscara de pestañas. Vamos a aplicar la máscara tanto en las pestañas superiores como en las pestañas inferiores y vamos a aplicar dos capas. Ahora vamos a corregir la ojera. Yo voy a utilizar un corrector líquido para que quede más natural. Una vez aplicado, sellaremos el corrector con polvos sueltos. Ahora con un pincel biselado y una sombra similar al tono de nuestro pelo, vamos a maquillar la ceja. Con una brocha como esta, cogemos la sombra anaranjada del principio y la vamos a aplicar de colorete. Para los labios voy a usar este supracolor anaranjado, lo aplicamos con un pincel sintético. Y para terminar con este maquillaje voy a aplicar un poco de supracolor rosado sobre el color anterior.
Pues nada más, hasta aquí el maquillaje. Espero que os sirva alguno de vosotras. Yo es un maquillaje que me hago bastante a menudo. Y bueno, nada más, que muchísimas gracias por verme y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, hasta luego.